Hola y buenas animadores, soy Tim Anima y en este video de hoy te voy a enseñar qué es un line art y cómo puedes hacer uno. Pues bien, un line art no es más que un dibujo que está compuesto por diferentes líneas que pueden ser rectas, curvas, paralelas, dibujos, lo que sea, sobre un lienzo completamente en blanco, sin ningún tipo de color. Simplemente hay color blanco y negro, ¿vale? No hay sombra, ni luces, ni nada. Los line arts son monocromáticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que simplemente habrá las líneas que se vaya a usar para el trazado, pues serán negras y el fondo tiene que ser blanco. Por eso se va a contrastar de esa manera y por eso no tiene ningún tipo de color, evidentemente. Es lo que tiene el significado de monocromático, ¿vale? Es este exactamente. El término se compone de dos palabras. Tenemos line art y básicamente los line art es lo que se usa para hacer cómics, ¿vale? Llámalo cómics, que es pues para europeos y para tema de americanos, ¿vale? O llámalos pues mangas, ¿vale? Exactamente lo mismo, los mangas y los cómics usan line arts para sus dibujos. Generalmente se hace antes el boceto y luego, una vez que ya tenemos preparado dónde va a ir situado personaje, objeto, X, ¿vale? Pues ya se entinta y entonces cuando ya sabemos dónde está el trazado, pero sin ningún tipo, como ya hemos dicho, ni luces, ni sombras, ni nada, simplemente el trazado, el contorno en sí. Y también este tipo de dibujos son los que los niños suelen usar para dibujar, ¿vale? Para colorear. Los típicos cuadernitos que compramos en los chinos, ¿vale? Que se ven en blanco y negro, pues exactamente eso. Bueno, y digo niños, ¿vale? Pero no tampoco tan niños, porque también los adultos usamos ese tipo de dibujos. Pues póngase, por ejemplo, pues los mandalas, que los mandalas es algo que solemos usar los adultos pues para desestresarnos, ¿vale? Te dejo por aquí un vídeo, ¿vale? Para que lo veas, para que sepas lo que son los mandalas, que es exactamente lo que estoy explicando, pero tiene una connotación distinta. Así que te lo dejo por aquí para que te sirva, ¿vale? Y a ver si te puede, pues, iluminar. Se puede hacer este tipo de dibujos, los line art, se puede hacer con casi cualquier tipo de programa digital, ¿vale? De software de dibujo. Pero, por ejemplo, una de las más fáciles que ya tiene un pincel o una herramienta destinada para ello sería Sai, ¿vale? Que es esta herramienta de aquí, que os dejo por aquí para que la veáis. Existe una herramienta que es la de herramienta de line art, ¿vale? Que es justo esta de aquí que os estoy mostrando en pantalla. Pues esta herramienta sirve para hacer buenos trazados e intentar hacer, pues básicamente, un trazado limpio, que no se vea diferentes expresiones con el lápiz. Y así nos sirve, pues, para hacer un dibujo lineado correcto, como desearíamos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el concepto que he estado explicando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, no te olvides darle a like y suscribirte en el canal, ¿vale? Para que puedas subir todo un poquito más y que podamos ser visualizados por mucha más gente. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Y este tipo de herramientas... lo he intentado. Decía así de un corrillo, pero no podía. Y esta herramienta pues sirve para hacer... ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle a like y suscribirte en este botoncito de aquí al lado. Además, puedes seguir viendo vídeos de mi canal que te pueden interesar. Muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.